dientes y dentistas. Fue en el periodo devónico, 350 millones de años atrás, que aparecieron los primeros animales con dientes. Eran tiburones descendientes de los estracodermos. Todavía no sabían morder con el maxilar inferior, sino que levantaban la cabeza y mordían con el de arriba, como hace el tipo de la actualidad cuando come choclo. Morder, pues, es una cosa mucho más moderna que tragar. De ahí que sea en el tragar en lo que están todos más avezados. La masticación es un sibaritismo que inauguró el tiburón sobre la tierra. Es notable la diferencia que hay entre aquellas escamas placoideas del tiburón estracodermo, que representaron el papel de dientes, hasta los dientes del tiburón civilizado, que dieron origen a la sonrisa. La sonrisa es acaso la única demostración palpable de por lo menos que el hocico fue superado. El hombre no solo es el único animal que hace reír, sino que además es el único animal que ríe. Necesitó inventar la risa para poder reír de sí mismo, cosa que no habían necesitado los animales hasta el mono, pero que constituye, eso de reír de sí mismo, la actitud más inteligente que haya podido asumir cualquier animal. De manera que el hombre no solamente es hombre, como dicen los antropólogos, por cabeza y por la mano. Es el único animal que piensa y no será el único que agarra, pero es el único que vive pensando en agarrar. Sino que, pese a los absorbentes privilegios de la cabeza y de la mano, el hombre es hombre por la risa. Homo sapiens, Homo faber, Homo ludens, Homo ridens. Reír es una opinión. Es también una aliviadora liberación de uno mismo y un grato espectáculo para los demás. Los chinos, que saben tantas cosas desde hace tantos siglos, estiman que quien permanece serio ante el prójimo le niega a ese prójimo la más elemental consideración. Y bien, hay dos cosas que hacen posible la sonrisa: la buena educación de quien la ofrece y el dentista que asiste a quien sonríe. De tal manera son los dientes el punto en que madura el proceso de una sonrisa, que publican la sonrisa, digamos, que una dentadura postiza olvidada en cualquier parte, sin cara alrededor, parece una sonrisa autónoma. Una sonrisa que el hombre se hubiese descalzado y dejado en casa para ir a un velatorio. La dentadura natural se le debe a los tracodermos, pero la otra dentadura, la del vaso, se le debe al dentista. La profesión de dentista debe ser la más completa y es la más rendidora. Debe ser la más completa porque el dentista hace puentes como los ingenieros, coronas como los floristas, extrae raíces como los matemáticos, perfora como los mineros, hace esperar como las novias y hace sufrir como los gerentes de banco. Y es la más rendidora por lo siguiente: lo que más tiene el cuerpo humano son dientes. Los órganos que reclaman la atención del médico, excepción hecha de algunos pocos que vienen de a pares, les han sido dados al hombre de a uno. Si el médico le cura al hombre el órgano enfermo, termina enseguida. Y si no lo cura, termina antes. En cambio, el hombre tiene 32 dientes. Hay en el mundo, según un censo general, 2.216 millones de habitantes. Debe haber más, porque a pesar de que siguen todavía la guerra y los choques y los escapes de gas y el pescado de 2 días atrás, hay que tener en cuenta que la cigüeña es el pájaro más volvedor. Pero supongamos que haya 2.216 millones multiplicados por 32. Son 48.752 millones de dientes. Calcúlese, por esa cifra, la clientela de cada dentista. Se dirá que no todos tienen todos los dientes, pero si no los tienen es porque se los sacaron los dentistas. Podrá arguirse aún que a muchos los dientes se les caen solos, o que los pierden en una discusión, pero luego van al dentista para que se los pongan. Siempre hay un dentista de por medio.